Los presupuestos participativos permiten que los ciudadanos propongan y decidan de manera directa cómo gastar parte del presupuesto, con un seguimiento y evaluación riguroso de las propuestas por parte de la institución. Los presupuestos participativos se dividen en tres fases principales: creación de propuestas, apoyo ciudadano y evaluación de las propuestas y votación final. En la primera fase, cualquier persona que resida en la ciudad puede crear propuestas. Las propuestas están divididas en categorías. En toda la ciudad están las que afectan a toda la ciudad y en distritos las que afectan a una zona geográfica concreta. Haciendo clic sobre cada una de ellas se puede ver en detalle la propuesta, debatir sobre ella o compartirla en redes sociales. Los ciudadanos pueden ver de forma clara la distribución del presupuesto participativo y proyectos de gasto con la cantidad exacta asignada por zona geográfica. La sección cuenta con un mapa en el que se pueden repasar todas las propuestas con su ubicación exacta. En la segunda fase, la gente puede apoyar las propuestas priorizando cuáles les parecen más interesantes. A continuación, desde la institución se evalúan las propuestas que han sido más apoyadas. Las propuestas que son inviables son publicadas junto a un informe de inviabilidad para asegurar la total transparencia del proceso. A las propuestas viables se les asigna un coste y pasan a la votación final. En la última fase, los ciudadanos realizan su votación final y reparten el presupuesto asignado. Cada ciudadano puede votar propuestas hasta que complete el presupuesto disponible. De esta manera deciden cómo gastar la cantidad disponible de la manera más efectiva. Las propuestas más votadas se llevarán a cabo y a partir de la votación se puede seguir públicamente su ejecución y evolución en la página de cada propuesta.